Gracias, Cinda, y vamos. Bueno, ahí estamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Jano Reyes. Es un placer estar aquí en este webinar. Nuevamente, el webinar de la tecnología, de lo que es el sistema de transporte, el nuevo sistema de transporte, U-Sky para todo el mundo. Esto es un transporte ecológico, futurista, totalmente innovador. Y realmente lo que quiere hacer es tratar de solucionar muchos problemas que tiene nuestro planeta, que está sufriendo nuestra humanidad hasta el día de hoy, pero realmente lo importante es que ya llegó una compañía, una nueva industria que viene a solucionar esos problemas. Yo soy Jano Reyes, vamos a la presentación de este webinar del día 9 de agosto de 2022. Para que conozcan un poco de mí, soy coach internacional de negocios, especialista en neuromarketing, también mentor y formador de líderes, programación neurolingüística, un conocimiento importante en eso también, un diplomado en oratoria moderna, conferencista, motivador, presentador de negocios. Bienvenido por aquí, le doy la bienvenida también a Osmeidis Camacho. Bienvenido, muchas gracias por estar en este webinar. Hoy vamos a hablar de lo que yo les decía anteriormente, la tecnología de U-Sky, el nuevo sistema de transporte mundial ecológico y futurista. Vamos a presentar directamente desde Skyward Community, que es el fondo de inversiones de esta tecnología, para que todos conozcan un poco más cómo está compuesta toda la parte de ingeniería, toda la parte del movimiento, del traslado de personas, traslado de cargas. Así que hay información muy importante que se van a llevar hoy de aquí.
tanto los que estén participando en vivo y todos los que vean después la grabación. Así que, sin más demoras, vamos a avanzar el inicio de este webinar. Bienvenida también, Verónica Pucheta, te damos la bienvenida en esta tarde. Verónica Pucheta nos visita desde Argentina, Misiones. Osmeidis Camacho, si quieres contarnos aquí por el chat desde dónde nos visitas, lo puedes escribir. Te vamos a agradecer mucho. Supongo, Bolivia, hicimos las invitaciones también a diferentes países. Costa Rica, bienvenido o bienvenida, porque no sé si el nombre Osmeidis es masculino o femenino. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, como les decía, vamos a comenzar esta presentación, este webinar. Hay muchos problemas de los cuales sí vamos a hablar hoy, porque todo esto tiene que ver con el movimiento femenino. Me dice, bueno, muchas gracias, gracias por estar aquí. Hay muchos problemas hoy en el transporte mundial. Esos problemas generan inconvenientes en la seguridad de las personas, en el cuidado del planeta. Hay muchas cosas que realmente se han descuidado y ya es tiempo de empezar a hacer un cambio en eso. Ya es tiempo porque si no se hacen los cambios correspondientes, en algún momento esto va a ser realmente un caos y no es lo que todos queremos. Una cosa que aquejan a la humanidad es la sobrecarga de rutas de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Las carreteras fueron creadas para una cierta capacidad, pero hoy en día esa capacidad ya fue sobrepasada. Eso es lo que provoca de que haya tantos atascos en el mundo. Cuando uno sale a trabajar, cuando uno tiene que moverse de un punto a otro, realmente eso genera inconvenientes, genera demoras, genera también accidentes. Ese es el segundo problema de los que vamos a hablar, la falta de seguridad. Por otro lado, también la contaminación ambiental, que es un problema que sí o sí tiene que cambiar, y el alto consumo de energía. Poco a poco, en este webinar, en los que va transcurriendo en el tiempo, vamos a poder abordar estos temas con imágenes que van a ir acompañando, así que les agradezco por estar aquí y mucha gente ya se va a ir uniendo a lo largo de la presentación. Bueno, esta imagen grafica claramente lo que yo les decía, la sobrecarga en las rutas, la sobrecarga en las carreteras. Miren la cantidad de vehículos que se trasladan aquí, como ustedes lo están viendo. Genera todo un caos vehicular y genera mucha demora cuando uno tiene que llegar al trabajo, cuando tiene que volver a su casa, cuando tiene que salir a buscar algo de manera urgente y quizás en muchos casos cuando una persona tiene urgencias de salud, ahí hasta las mismas ambulancias, por más que ponen su sirena, tienen demoras por el caos vehicular existente. Entonces, eso sí o sí tiene que cambiar para que pueda ser diferente la vida de las personas. Vamos a ver otra imagen más. Hablando de lo que es el consumo de energía, realmente necesita que esto cambie porque realmente los recursos naturales que son los que generan la energía se van agotando poco a poco. Sabemos que esas fuentes son el carbón, el gas, el petróleo, la energía nuclear y son muy pocos los que están utilizando energías limpias. Realmente, como ustedes lo ven graficado, el 91% ocupa la energía de los productos naturales, de los recursos naturales. Tan solo el 8% es lo que está utilizado por las energías limpias, las energías renovables. La idea es que en algún momento este porcentaje se revierta, que las energías renovables sean las que ocupen el mayor porcentaje y ya no se utilicen los recursos naturales. ¿Por qué? Porque también en algún momento estos recursos naturales se van a terminar, se va acabando todo y cuando eso se termine no podremos tener más energía. Así que a tomar conciencia sobre eso.
y también ayudar a los demás a que puedan tomar acciones diferentes. Lamentablemente, muchas industrias, muchas fábricas no quieren hacer un cambio en ese sentido. ¿Por qué? Porque tienen miedo que disminuya su producción, que disminuyan sus ingresos, y eso realmente es grave, ¿no? Que pongan por delante la parte financiera, pero no les importa el planeta. De igual forma, ¿de qué les serviría las riquezas si los recursos naturales se acaban, si se destruye todo eso, y por otro lado no se va a poder solucionar con ningún dinero del mundo? Así que aquí también vemos otra imagen que habla claramente de lo que vemos día a día, las industrias, las empresas, las plantas nucleares contaminados sin cesar de manera permanente. Perdón. Bien, mientras la imagen acompaña, vamos a también contarles de que nosotros, con nuestra compañía, estamos proponiendo cambios globales. Tenemos proyectos futuristas que vienen a solucionar muchos de estos problemas de los que estamos hablando ahora. Acá hay algo más que está mostrando la destrucción de la ecología de nuestro planeta, como son los incendios forestales. Los incendios forestales realmente destruyen muchísimo, tanto bosques como también lo que provocan es que se pierda vida animal. Hay muchas especies que realmente ya no existen, realmente fueron extinguidas. Los pocos que quedaban de algunos ejemplares fueron desaparecidos en estos incendios forestales. Así que muchas veces se causan de manera natural y muchas veces los causa la mano del hombre. En el mayor porcentaje de oportunidades son intencionales estos incendios, así que también es importante tomar conciencia de que hay que cuidar un poco más la ecología para que podamos tener más vida, más tiempo de vida, lo que es la raza humana. Si esto no cambia, no tiene mucho tiempo de duración nuestra especie en este planeta. Es como que poco a poco nos vamos autodestruyendo y eso no puede continuar. Aquí vemos otra imagen que también muestra claramente el daño que se provoca con estos incendios. Ahí vemos más de cerca la imagen. Y esto es realmente lamentable, ¿no? Vamos a ver un poco más. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este webinar. Es muy importante para nosotros que ustedes conozcan todo lo que mostramos, toda la ecología, todo lo que es la tecnología aplicada en el transporte, del cual vamos a hablar ahora en breve. Lamentablemente, el espacio físico se reduce cada vez más. Esto se debe a que crece la población humana. Al crecer la población, crece todo lo que es la infraestructura, todas las obras, todos los complejos habitacionales van creciendo cada vez más y eso hace que quede menos espacio en el planeta. Al crecer la población humana también crecen el parque automotor, porque hay más personas, hay más necesidad de vehículos. Por ahí tenemos que ver que en cada casa hay 2, 3 y en algunos casos 4 vehículos en la misma casa. Al haber más ciudades hay más concreto, hay más pavimento, y si seguimos así en 50 años, 40, 50 años, vamos a estar viviendo en un planeta todo tapado de concreto, porque cada vez, no es casualidad que cada vez crece la infraestructura, crece las ciudades, pero se destruye la ecología, cada vez hay menos espacio natural, menos espacios verdes. Entonces, imagínense que sí, realmente, en algún momento podemos estar tapando de concreto a todo el planeta. Y así crecen las ciudades de manera vertical, porque tampoco hay mucho espacio de manera horizontal. Vemos edificios, rascacielos por todos lados, y dónde va quedando la ecología. Va siendo cada vez más tapada por todo lo que es el concreto. Así que todo esto nos está sirviendo a nosotros
para que podamos entrar en conciencia cómo es nuestro planeta hoy y cómo podría ser dentro de unos años si no se toman las acciones correspondientes. Mientras esperamos la imagen siguiente, ahí está, podemos hablar que esto también realmente las empresas constructoras viales, sobre todo, se ven obligadas a tener que abrir nuevos caminos destruyendo la ecología, porque ya no hay lugar para nuevas carreteras, entonces hay que abrirse espacio y de esta forma ellos trabajan. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que el planeta y la vida del planeta o la recuperación de la ecología de nuestro planeta Tierra hoy está en nuestras manos. No está en manos de las civilizaciones futuras. Tuvieron la posibilidad, las civilizaciones del pasado, algunos hicieron algo, algunos no hicieron mucho, pero es bueno preguntarnos qué estamos haciendo nosotros o qué pensamos hacer para hacer un cambio en la historia. Hoy está en nuestras manos esa posibilidad y nosotros como compañía tenemos algunas propuestas muy importantes a nivel humanidad, a nivel cuidado del planeta. Hoy les vamos a dar a conocer una de ellas y por eso vamos a entrar ya en tema de transporte. Desde los principios del mundo, la mentalidad del ser humano fue evolucionando y eso está marcado en la historia. Primero no existían algunos elementos, o sea que el ser humano estaba muy limitado en muchas cosas, hasta que se inventaron diferentes tipos de armas, diferentes tipos de herramientas. Utilizando la inteligencia, el ser humano en algún momento llegó a crear los vehículos. Desde que se inventó la rueda, se fue ideando todo para que pudieran ver la forma de cómo trasladarse ellos y cómo trasladar las cargas. Es así que se han creado los automóviles, después se crearon los vehículos de un porte mayor, de un porte superior, para poder trasladar cargas. Pero esa tecnología del principio en un momento era suficiente para esa época. En el cambio y en el paso de los años se vio de que también tenía que evolucionar, se necesitaba muchos cambios. Y vemos en esa imagen un Lamborghini Tron que realmente muestra el cambio tecnológico, el cambio en el diseño de los vehículos. Miren ustedes ese tipo de vehículo comparado vehículos que existían al principio, cuando recién fueron inventados. Tiene otra estética, tiene otro tipo de materiales, otro tipo de tecnología, tiene mucha mayor potencia, más velocidad, pero hay un denominador común que no ha cambiado. Yo creo que ustedes ya pudieron darse cuenta de qué estoy hablando. Lo que no ha cambiado es que es un vehículo de cuatro ruedas, de que sigue siendo un vehículo terrestre, de que sigue estando en el mismo espacio que otros vehículos tradicionales y que realmente tiene la posibilidad de sufrir un accidente o causar un accidente. Así que ese cambio no lo pudo hacer hasta ahora ninguna automotriz. Todos están sujetos a las mismas reglas, a los mismos peligros que hay en la vía pública, que hay en las carreteras, así que lamentablemente, por más bonitos que sean, por más potentes, por más digitalizado, por más inteligencia artificial que se les coloque, no pueden solucionar el problema de la inseguridad existente por los accidentes de tránsito. Vamos a ver también otro ejemplo que también está plasmado en otro tipo de vehículos. Vamos a hablar de los vehículos ferrocarriles, como los trenes. Mientras me acompaña la imagen ahí, les quiero contar que aquí también en este caso vemos algunos cambios estéticos en el diseño. Vemos que el tren también es totalmente diferente a lo que eran las primeras locomotoras a vapor. Hoy muchos trenes son eléctricos, sí es verdad, que colaboran con la no contaminación, pero también el mismo denominador común es que siguen siendo vehículos terrestres que ocupan un espacio físico en este planeta y que también pueden sufrir o causar accidentes debido a la gran cantidad de tránsito, de tráfico que hay.
Miren ustedes qué bonito el tren, pero no pudo solucionar ese otro problema de seguridad para las personas. Mientras vamos avanzando, sí, vamos a hablar de otra evolución, en la tecnología. Hoy una compañía, que luego ya se van a enterar cuál es, supongo que muchos ya deben saber, está publicitando mucho la posibilidad de que los usuarios, los clientes, sufran menos estrés al conducir un vehículo, porque realmente no lo tienen que conducir. Realmente ese vehículo se conduce solo porque tiene piloto automático. Todo esto está ligado a lo que es la inteligencia artificial. Entonces, de esa forma, el eslogan de las compañías es que la persona se traslade sin sufrir el estrés que se vive al transitar en algún tipo de carretera. Bienvenida, Ana, también. Buenas tardes. Bienvenida al webinar. Decíamos que algunas automotrices están ofreciendo la posibilidad de que sus usuarios no se estresen al conducir un vehículo. ¿Por qué? Porque el vehículo se conduce solo en piloto automático. Aquí pueden ver la imagen de este señor que va sentado, sí, en el asiento del conductor, pero va leyendo plácidamente su periódico porque el vehículo se conduce solo. Bueno, avanzando con esto, vamos a ver otra imagen más. Perdón, estoy con un poco de tos. Así que, miren, avanzando con lo mismo de lo que estábamos hablando, aquí también hay otro usuario que viaja en su vehículo, conducido por piloto automático, pero está totalmente relajado, lleva su celular, sus piernas extendidas, y como si esto fuera poco, se ha ubicado en el asiento trasero. Ya no está en el lado del conductor como en la imagen anterior. Estos vehículos funcionan con inteligencia artificial, pero hay una pequeña cuestión para analizar. No están apartados de los demás vehículos, no van solos. Están rodando, se están trasladando por la misma vía, por la misma carretera, donde están otros vehículos convencionales, tradicionales, que no tienen piloto automático, que no tienen sensores, que por el contrario están conducidos por seres humanos y al mismo tiempo al ser humanos pueden cometer errores, les puede suceder cualquier cosa mientras están conduciendo, se pueden descompensar, se pueden dormir. ¿Y qué va a pasar? Por más que mi vehículo tenga piloto automático, si la falla es del otro vehículo que va en la misma vía, nada puede frenar de que yo pueda tener un accidente en este tipo de vehículo. Nada me asegura de que yo voy a estar exento de algún tipo de peligro. Entonces, aquí también van a ver, hablando de esto, qué es lo que sucede, qué es lo que ya ha sucedido en estos casos. Se ha tenido que lamentar verdaderos accidentes en Estados Unidos, sobre todo, con esta tecnología aplicada en vehículos terrestres. Miren ustedes, una de las noticias refleja un grave accidente, un accidente fatal, que ha sufrido uno de estos vehículos con piloto automático, vehículos terrestres. Siempre vamos a hacer hincapié sobre esa palabra. Están inmersos en la misma carretera que otros, que no son tan tecnológicos. Este accidente realmente lo ha tenido que reconocer la compañía Tesla, que es la que está vendiendo estos vehículos, la que está proponiendo esta tecnología, que es muy bonito el diseño. Ahí está Elon Musk mostrando uno de estos automóviles, pero realmente que dejaron de lado la seguridad de las personas, no ocupa el primer lugar en los intereses ni del titular de la compañía ni de los demás. Aquí lo que importa es que se vendan estos vehículos, que generen facturación, pero ¿qué es lo que sucede? A todos los inversores de esta compañía, cuando el producto falla, en el mercado lo que provoca y lo que produce es que las acciones realmente disminuyan en su valor. Y eso no es muy conveniente para ninguno de los inversores. Por eso es muy importante
tomarse la prudencia necesaria con el tiempo correspondiente para poder evaluar todas las fallas, todas las falencias que pudiera tener este producto antes de sacarlo al mercado. A muchos les interesa muy poco eso, les interesa salir rápido al mercado mundial, que rápido la compañía obtenga una valorización financiera, cueste lo que cueste. Lamentablemente, lo que cuesta en estos casos son vidas, eso es lo que cuesta. Así que realmente es algo sin mucho sentido, porque a la larga o a la corta, después lo que se generó financieramente cuando el producto falla hace que caiga el precio de las acciones y eso le juega muy en contra a esa compañía o a sus inversores. En contraposición de esto, vamos a hablar de algo totalmente diferente, de algo totalmente innovador que realmente sí presenta soluciones para la humanidad y no problemas como es la falta de seguridad. Vamos a hablar del ingeniero Anatoly Eduardovich Yunitskiy, el que ven ustedes aquí, el mismo que ven en la imagen. Es el científico que ha creado muchos inventos. Él tiene más de 200 inventos científicos, más de 20 monografías. Es director de 2 proyectos de la ONU. Es el jefe general de las empresas en lo que es nuestra compañía, Yunitskiy String Technologies. Y él ha creado el vehículo que ustedes ven detrás. Esto es U-Sky, el nuevo sistema de transporte mundial, totalmente ecológico, de un diseño futurista e innovador, que realmente en este caso sí ha pensado en la seguridad de las personas, sí ha pensado en el beneficio de la humanidad y ha presentado este proyecto que hoy ya dejó de ser un proyecto, hoy ya es parte de la realidad, esto ya existe. Existe en una de nuestras obras, en nuestro Ecotecnoparque en Bielorrusia. Existe también en los Emiratos Árabes. En el transcurso de la presentación de este webinar, vamos a ir conociendo un poco más sobre toda esta tecnología. En este momento vamos a hablar de U-Sky Transport. U-Sky Transport es el nuevo sistema de transporte mundial, es el sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo, a lo largo de los rieles de hilos de alta resistencia, sin atascos. ¿Por qué dice sin atascos? Porque realmente ocupamos un espacio que no está ocupado por otro sistema de transporte, y eso es lo bueno, que aquí sí hay inteligencia artificial, aquí sí hay piloto automático, esto está totalmente automatizado, pero no hay ningún riesgo de accidentes, porque no está compartiendo la misma vía, la misma carretera, con otros vehículos que no tienen esta tecnología. Tiene su propia vía para él solo. Así que eso hace de que las personas puedan viajar más seguras. Y como les decía, dice sin atascos, una de las características de acá del sistema. ¿Por qué? Porque podemos sortear todo tipo de obstáculos por arriba. No va a haber demoras cuando una persona tenga que llegar o trasladarse de un punto a otro. Tiene su propio espacio, la gente puede trasladarse de una manera más confortable y mucho más rápido también. Por otro lado, no tiene contaminaciones, su alimentación es eléctrica y la base de esta energía se debe a la recaudación de energía por los medios naturales, a través de energía solar. La captación de energía es a través de energía solar. Eso hace de que realmente no ocupemos la energía del planeta que viene de los recursos naturales, no vamos a intervenir en lo que es el desabastecimiento de recursos. Por otro lado, no tiene fronteras. ¿Qué significa eso? Que puede ser ubicado en cualquier lugar del planeta, se puede instalar en cualquier superficie de terreno, en cualquier condición climática, tanto cadenas montañosas, en lugares donde hay nieve, se puede instalar en el desierto, que eso ya lo hemos probado y ya está demostrado, vamos a verlo en imágenes posteriores, se puede instalar sobre el agua. Realmente con este sistema se va a poder brindar soluciones de llegar a lugares que antes no se podía con ningún otro sistema de transporte. Esto lo va a hacer posible. Muchas gracias a todas las personas que se han sumado. También entró Patricia Cantero, muchas gracias por estar. Así que vamos a avanzar un poco más con las imágenes.
Querida gente, esto es realmente algo innovador. Esto es algo totalmente nuevo, sin precedentes, que viene, siempre voy a decir, a brindar beneficios, a colaborar con el planeta y brindando oportunidad a todas las personas también. Esta imagen que les estoy mostrando aquí es nuestro Ecotecnoparque en Bielorrusia. Es un predio de 36 hectáreas. Ahí ustedes pueden ver cómo está todo dispuesto. Tenemos nuestras vías instaladas. Tenemos nuestro sistema de transporte en pleno funcionamiento. Constantemente se está evolucionando, se está aplicando nueva tecnología aquí. En este lugar realmente vienen personas de todo el mundo, delegaciones de todo el mundo, nos visitan año a año, científicos, autoridades gubernamentales de diferentes naciones. Esto antes era un predio donde se realizaban maniobras de tanques de guerra, pero hoy ha cambiado la historia. Hoy aquí se prueban los vehículos del nuevo sistema de transporte ecológico y futurista USKY. Mientras avanzamos con el webinar, vamos a ver también imágenes que tienen que ver con toda la tecnología, con todas las obras con las que cuenta nuestra compañía el día de hoy. Esto no fue creado ayer, esto realmente ya tiene un tiempo de gestación, desde el año 1978 es donde nació la idea en la mente de Anatoly Yunitskiy. Con el paso del tiempo se fue haciendo diferentes pruebas, probando de que la tecnología funcione, de que cada vez se pueda mejorar mucho más. Y una de las creaciones más grandes que hizo Anatoly es haber podido elevar las vías al cielo. Obviamente que no son las mismas vías de los ferrocarriles tradicionales, tienen una composición diferente, pero haber podido elevar estos vehículos al espacio aéreo intermedio es uno de los logros más grandes para poder solucionar los obstáculos que se viven sobre la superficie de la Tierra. Bien, continuamos. Ahora lo que yo les voy a mostrar aquí en esta imagen es cómo está conformado, cómo está creado y cómo está compuesto el sistema de vías de nuestro sistema de transporte USKY. Como ustedes podrán ver, es una caja hueca, metálica, que está rellena con concreto y diferentes soluciones poliméricas. También dentro, eso es lo que ustedes ven ahí, que tiene la apariencia de una flor, realmente son las puntas de los cables de acero, cientos de miles de cables de acero, van por dentro de esta caja hueca, y eso es lo que nosotros le llamamos hilos. Por ahí van a escuchar la terminología transporte de hilos. No significa que nuestro sistema transporte hilos, sino que por dentro de nuestros rieles van los cables de acero, los cuales también son llamados hilos. O también por ahí van a escuchar la tecnología de hilos de Yunitskiy String Technologies. Es por la composición de nuestros rieles, de nuestras vías. Por fuera está recubierto con diferentes aleaciones metálicas, entre ellas el zinc, pero muchas otras aleaciones más. Se hizo alguna aplicación de fórmula científica y se ha logrado que estas composiciones metálicas sean totalmente anticorrosivas. No van a sufrir la corrosión y esto va a durar realmente la vía. 100 años puede durar sin mantenimiento previo. Es un dato muy importante también para que ustedes conozcan la calidad de fabricación de este sistema de transporte y de las estructuras de las vías. Vamos a ver en la imagen posterior una foto real. Esto es una imagen real tomada en nuestro Ecotecnoparque en Bielorrusia. Allí en el fondo ustedes pueden ver uno de los modelos de estaciones. Hay muchos modelos de estaciones disponibles. Este es tan solo uno. Ahí lo pueden ver con mayor precisión, más cerca. Este es uno de los modelos de estaciones. Y aquí está ubicada una vía del tipo de vías rígidas. En este tipo de vías rígidas realmente pueden
trasladarse dos vehículos diferentes a la vez. Ustedes están viendo aquí, con este claro ejemplo, que por la parte inferior de la vía se traslada uno de nuestros buses aéreos, que es el unibús. Nosotros tenemos diferentes vehículos con diferentes capacidades de personas. Podemos trasladar, según la cantidad de vehículos que se aplique, hasta 20.000 personas por hora, 20.000 pasajeros por hora. Miren ustedes la capacidad de la que estamos hablando, según la cantidad de vehículos que pongamos en una vía. Pero aquí arriba están viendo el Uniflash. El Uniflash es el vehículo para largas distancias, es un vehículo de alta velocidad, alcanza los 500 kilómetros por hora. Ese Uniflash hoy en día también está teniendo algunas modificaciones evolutivas. La compañía no para de mejorar su fabricación, no para de mejorar sus productos, y se está hablando de que se va a crear vehículos como el Uniflash, pero superiores, porque van a tener capacidad de hasta 40 personas, hasta 40 pasajeros que se van a poder trasladar. Y en una vía, si queremos trasladar más personas, podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uniflash tranquilamente y todos pueden viajar al mismo tiempo. La experiencia que se vive en este tipo de vehículos es como viajar en un jet VIP con todo el confort que necesitan los pasajeros, pero con la única diferencia que no van a estar viendo como en un avión solamente nubes, sino que van a poder disfrutar del paisaje viajando en vehículos totalmente seguro. Vamos a ver más imágenes. Muchas gracias a todos por estar aquí en el webinar. Es un placer para mí estar haciendo esta presentación de la tecnología de nuestra compañía, de nuestro sistema de transporte. Sí, está un poco lento el servidor, pero vamos a ir, a medida que acompañen las imágenes, vamos a ir hablando un poco más de toda esta tecnología. Bienvenida a la gente de Costa Rica también. Ahí está. Bien, como les decía anteriormente, nosotros, ¿qué es lo bueno? Que tenemos obras totalmente establecidas, tenemos una forma de demostrar que este sistema de transporte no pertenece tan solo al futuro, sino que también al presente, ya existe, ya es real. Estos son otros tipos de vías, está la vía semirrígida y está la vía flexible. Cada una se ajusta según las necesidades, según los vehículos que vayamos a colocar. Aquí adelanta el Uniwing. El Unibike, perdón, el Unibike, que es para dos personas, y después detrás tenemos el vehículo de 14 personas, que es el Unibus, uno de los modelos de Unibus. Esto puede ser realmente una solución para el transporte de ciudad, para el transporte rural, para el transporte de larga distancia. Y aquí vamos a citar una de las frases, una de las palabras de Anatoly Yunitskiy cuando dijo: nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de aviación, ferrocarril o automóviles. Esto lo dijo nuestro constructor general, nuestro científico, el creador de esta tecnología, el ingeniero Anatoly Eduardovich Yunitskiy. Realmente yo considero que esto, más allá de no ser inferior a las demás, es una tecnología superior porque sí ha logrado brindar soluciones que ninguna de las otras automotrices lo había podido hacer, pero esta tecnología sí. Así que aquí estamos viendo una imagen real también tomada de uno de nuestros vehículos, que es el Unicar Tropical. Esta es una de las cápsulas, una de las cabinas de transporte que está ubicada en los Emiratos Árabes, en el Emirato de Sharjah, donde tenemos nuestro centro de innovación y certificación. Este vehículo puede soportar las inclemencias del tiempo. Sabemos que realmente son realidades muy comprometedoras, lo que tiene que ver con el clima allí. Existen las tormentas del desierto, las fuertes ráfagas de viento que levantan los cristales de sal del mar, que la sal es muy corrosiva por los componentes que tiene, los cristales de arena también, pero la tecnología hizo de que nuestro sistema de transporte
pueda sortear todos estos obstáculos de la naturaleza y pueda ser resistente. Por otro lado, también sabemos que en lo que se refiere a la temperatura, al clima, en los Emiratos Árabes hay temperaturas mayores de 60 grados, que tiene que ver con mucho calor, con muchísimo calor, pero dentro de nuestros vehículos las personas pueden viajar con una temperatura totalmente agradable de 20 grados, cuando afuera hay 60, con una sensación térmica de 80 grados. Tengan en cuenta todos estos detalles que les voy contando porque es importante a la hora de poder conocer la tecnología de la cual estamos hablando. Aquí voy a hacer un paseo por diferentes modelos de vehículos. Estamos hablando del Unicargo 4430, que es para el traslado de pasajeros. También tenemos el Unibus 4210 para los viajes más cómodos para todos a diario. Por otro lado, también tenemos otro Unibus que tiene más capacidad todavía, que es el Unibus U4220 en un tamaño mayor. Miren ustedes que no es lo mismo viajar que un bus terrestre. Aquí hay mucho más confort, hay mucha más velocidad y mucha más seguridad también. Mientras avanzamos, vamos a ver también el diseño del UniFlash, más rápido y seguro como nunca antes. Esto es de lo que yo les estaba hablando anteriormente, para largas distancias, con viajes confortables. Ahora ya se está diseñando un UniFlash, pero mucho más grande, con mayor capacidad de pasajeros. Realmente un diseño nunca antes visto. Bien, vamos avanzando un poco más con las imágenes. Esto que estamos viendo aquí es el motor de nuestro sistema de transporte. Ahí van a poder ver ustedes más de cerca. La parte de abajo es donde van colocadas las baterías, son las acumuladoras de energía. En la parte superior, esas cosas redondas que ustedes ven ahí son las ruedas, propiamente dicho, de este vehículo. Son ruedas de acero que se deslizan sobre estos rieles. Cada una tiene su propio motor. Pueden viajar hasta 150 kilómetros por hora. Y no olviden que está todo probado con el desgaste correspondiente. La vía puede tener una duración sin mantenimiento previo de 100 años. Lo que ahora estamos viendo aquí es algo muy importante, es una información muy importante que tiene que ver con la tecnología, porque vamos a hablar del sistema antidescarrilamiento. En este sistema pueden ver claramente, porque la imagen es muy clara. Por arriba, por la parte superior del riel, tenemos colocadas cuatro ruedas, cuatro rodamientos, pero también al mismo tiempo, por sus laterales, hay otras cuatro ruedas. Eso significa que hay un sistema que hace una especie de pinza, de manera gráfica, donde se sostiene el vehículo, tanto en la parte superior del riel como en sus laterales. Este es el sistema de antidescarrilamiento que genera muchísima seguridad a las personas que pueden viajar sin ningún tipo de miedo. No es lo mismo que, por ejemplo, un avión que va suspendido en el aire y no tiene de dónde sostenerse. En esta imagen que está aquí, podemos demostrar los coeficientes de resistencia aerodinámica, de los cuales se diferencia muchísimo
nuestra compañía con los vehículos terrestres. Nosotros hemos alcanzado un coeficiente de 0.06 y los vehículos terrestres, los automóviles comunes, tan solo un 0.4. O sea, es un coeficiente realmente no es el mejor de todos. Así que eso es lo que nosotros queremos mostrar aquí, que utilizando las leyes de la física podemos alcanzar mayores velocidades con menor consumo de energía. Esto se debe al diseño aerodinámico de nuestros vehículos. Vamos a ver una imagen más y vamos avanzando en la presentación de este webinar. Hoy está, como decía, un poco tarde, un poco lento el servidor, pero de igual forma vamos a ir avanzando para que puedan conocer todo sobre esta tecnología. Si hablamos de tecnología, tenemos que sí hablar de inteligencia artificial, porque aquí nosotros tenemos un sistema de sensores de visión que realmente nuestros vehículos están dotados de eso. Pareciera que tienen vida propia, que tienen sus propios ojos. Gracias a estos lentes de alto alcance, nuestros vehículos pueden determinar qué acción tomar según los obstáculos que puedan encontrar en las vías, tanto en la parte trasera, en la parte delantera, en sus alrededores, pueden reconocer de manera rápida y ya saben si detenerse, avanzar o retroceder. Ya vamos a avanzar con más imágenes. Habíamos hablado de que nuestro sistema de transporte no solo es para personas, para pasajeros, sino también para las cargas. Bueno, aquí en la derecha ustedes pueden ver un sistema de módulos de carga, de cargas menores, que pueden trasladar líquidos y sólidos. Esto realmente puede ayudar muchísimo a muchas industrias, a muchas compañías que tienen un sistema de mercancías. Estos vehículos, estos módulos de transporte de carga que ustedes ven, son para cargas intermedias o cargas menores. Aquí también en la imagen izquierda pueden ver unas plataformas de rodamiento que se llaman plataformas Unicont. Pueden trasladar los contenedores marítimos también por el cielo. Esto es algo nunca antes visto. Contenedores de 6 y de 12 metros viajando por el cielo a una velocidad también de hasta 150 kilómetros por hora. Ustedes imagínense la demanda que hoy nuestra compañía está teniendo por diferentes industrias del mundo, diferentes compañías, corporaciones que quieren trasladar sus mercancías en este sistema. ¿Qué es lo que va a provocar? Que ellos tengan mayor producción en un tiempo mucho más corto que con cualquier otro sistema de transporte tradicional por donde ya estén trasladando sus mercancías. Aquí vemos mucho más de cerca el sistema de transporte de cargas de los contenedores marítimos, que es la Unicont U4. Después tenemos el Unitrack U4, que son los módulos más chicos, el Unitrack U4-131. Y por último tenemos el sistema Unitrans. El sistema Unitrans es como una cinta que puede cargar mercancía a granel. Esto no tiene rodillos, sino que tiene rodamiento propio. ¿Y qué es lo bueno, la característica más importante? De que puede cargar y descargar totalmente sin detenerse. En pleno movimiento se puede cargar y descargar la mercancía.
Eso hace que a cualquier industria realmente se le optimicen los tiempos, tenga mayor producción financiera con un sistema de carga y descarga en movimiento, con un sistema de traslado de mercancías que es mucho más eficiente y más económico. No solo eso, sino que podemos construir también plataformas marítimas. Como lo dice acá, el puerto marítimo de Unisky String Technologies Incorporation ofrece oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga a granel sin gastos de capital significativos y daños ambientales. Con esto nosotros podemos ayudar a oxigenar o a descongestionar las cargas en los puertos. Podemos agilizar el traslado de las mercancías, podemos sacar todos los contenedores a estas plataformas marítimas ubicadas en otro espacio marítimo para poder colaborar con los buques de cargas y poder agilizar el tema del traslado de mercancías. Aquí, a medida que vamos avanzando, ya nos vamos acercando al final. Les voy a mostrar algunas de las certificaciones internacionales de nuestra compañía. Hoy tenemos más de 100 patentes de diferentes países del mundo. Eso es muy importante que lo sepan también, reconocidos mundialmente. Y todo esto habla de la legalización de la construcción de la vía y de los diferentes modelos de vehículos. Vamos a avanzar un poco más con las imágenes. Vamos a poder ver también algo que a ustedes les va a interesar muchísimo. Realmente creo que todo aquí es importante, todo lo que habla de la tecnología, todo lo que habla de nuestra compañía. Espero que les esté gustando este webinar del día de hoy. Un dato muy importante es que, comparado con cualquiera de los otros sistemas de transporte, nuestro sistema es mucho más económico y brinda mayores soluciones sin contaminar y sin destruir la ecología del planeta. No es invasivo ni para la naturaleza, ni para la ecología, ni para los animales. Y si tenemos que hacer un análisis en los gastos de costos de capital y demás costos de implementación, ocupa siempre el primer lugar en menores gastos de explotación, comparados con todos los sistemas de transporte que existen, hasta los más avanzados. Es el que ocupa el primer lugar en el consumo de energía, es el que menos energía consume, tiene mayor capacidad de traslado de personas y de cargas, no contamina el medio ambiente, es el que no provoca accidentes de transportes, así que ocupamos el primer lugar con algún tipo de encuestas comparados con otros vehículos, con otros sistemas que ya existen. Vamos a ver otra imagen. Gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que luego van a ver las grabaciones. Realmente estos webinars son de gran interés para todos porque por ahí escucharon algo sobre la compañía, pero no conocen en profundidad. Y aquí es donde nosotros podemos demostrarles cosas que en una presentación de 5, 10, 15, 20 minutos no se puede. Este es uno de nuestros edificios donde tenemos oficinas. En estas oficinas trabajan muchos especialistas de diferentes áreas. Ahí van a poder ver el personal trabajando día a día, también es donde se brindan conferencias, también es donde muchas personas realmente reciben capacitación. Tenemos oficinas ubicadas en Bielorrusia, también en Moscú y también en los Emiratos Árabes, en Dubái. También tenemos oficinas hoy en República Dominicana, en Puerto Rico. Y así es que vamos a ir ampliándonos por diferentes regiones, diferentes países del mundo. Si tenemos inversores de más de 200 países, es importante que ustedes sepan esa información. Esto es el parque industrial donde se fabrica realmente esta tecnología.
Y ahí van a poder ver los ingenieros trabajando de una forma explícita sobre lo que son los rodamientos. Esta imagen de aquí de atrás a la izquierda está mostrando todo eso. También tenemos gente trabajando sobre la carrocería de nuestros vehículos. Y ahí se está haciendo el montaje. Vamos a avanzar de manera más rápida porque estamos llegando al final de la presentación de este webinar. Bueno, ahí les estoy mostrando imágenes que tienen que ver con nuestro centro de innovación en los Emiratos Árabes Unidos. Este centro de innovación está ubicado en el Emirato de Sharjah específicamente. Es un emirato que está muy cerca de Dubái. Aquí lo que ustedes van a poder ver en esta imagen de la pantalla es un diseño de cómo va a quedar terminada una de las estaciones en nuestro centro de innovación. Una estación para los vehículos de carga. Esta estación realmente ya está con una creación muy avanzada en obras. Y así es como va a quedar terminado. Ya vamos a ver imágenes reales de nuestro centro de innovación. Esto también muestra un boceto de cómo va a quedar todo terminado allí. Esta casa ecológica que ustedes están viendo aquí ya fue terminada y ya existe en los Emiratos Árabes. Esta imagen de diseño muestra de una vista aérea cómo va a ser desarrollado todo, siempre haciendo dándole mucha importancia a la tecnología, pero también a la ecología. Ahí está la foto de nuestros vehículos suspendidos en esta vía, el vehículo de pasajeros, el Unicar Tropical, y también la plataforma Unicon que traslada los contenedores marítimos. Debajo de ellos están ubicados nuestros ejecutivos en los Emiratos Árabes, también los operarios, pero deténganse a ver la leyenda que dice este contenedor, una imagen muy importante. Una noticia muy importante, más que nada, diría yo. El precio que les va a costar a las industrias trasladar con nosotros sus mercancías es de $1 cada 100 kilómetros por tonelada. Perdón, cada 100 toneladas por kilómetro. $1 cada 100 toneladas por kilómetro. Realmente un valor sin competencias. Es por eso que las industrias están solicitando de todos los países obras para poder trasladar sus mercancías con nosotros. Y muchos están solicitando el sistema de transporte para trasladar personas y poder agilizar muchísimo el tráfico en diferentes naciones del mundo. Aquí estamos viendo otro de los proyectos futuristas de nuestra compañía. Yo les había hablado que tenemos muchos proyectos en favor de la humanidad. Estas son las casas ecológicas. Es un vector de evolución de la tecnología, transformaciones globales del sector del transporte y comunicaciones basadas en la preservación del medio ambiente, seguridad, alta tecnología, velocidad y comodidad. Estas casas ecológicas realmente son autosustentables porque van a tener su propia energía eléctrica, no van a depender de la energía que les dé el gobierno, de las naciones donde vivan, de las ciudades donde ellos estén. Así que estas casas ecológicas también son parte de un proyecto mucho más grande, que es el proyecto de las ciudades lineales ecológicas del futuro. Estas ciudades lineales van a ser ubicadas en diferentes puntos del planeta. Y ya les voy a mostrar algunos diseños de las ciudades lineales ecológicas. Donde en estas ciudades lineales no va a existir ningún sistema de transporte terrestre, por lo cual las personas que habiten allí van a poder vivir totalmente sin miedos a ser atropellados por algún vehículo. Y esto que estamos viendo aquí es un diseño de una de las casas ecológicas. Miren ustedes cómo se hace mucho hincapié, se le da mucha preponderancia a la ecología. La gente va a poder tener sus propios cultivos. Y esta imagen habla de las ciudades lineales que les estaba mencionando. El único hilo conductor en estas ciudades
va a ser la vía de nuestro sistema de transporte aéreo. Como les dije, en la superficie de la Tierra solamente se van a movilizar las personas y las mascotas sin miedo a ser atropellados, sin contaminaciones. Eso es uno de los modelos de las ciudades lineales. Estas estructuras verticales que ustedes ven aquí son edificios donde uno o dos de esos pisos van a ser ocupados para la estación de nuestro vehículo, pero los demás pueden ser utilizados como centros comerciales, como oficinas o lo que se disponga en ese momento. Vamos a ver las próximas imágenes. Perdonen que hoy está muy lento este sistema de internet, por lo cual se demoran en visualizarse las imágenes. Ahí está otro modelo de ciudad lineal. Esto no tiene nada que ver con las ciudades lineales de las que se habla, donde van a ser paredones verticales y toda la gente va a vivir como en un sistema de jaulas. No, aquí se habla de ciudades lineales, de ecología al aire libre. Todo es a cielo abierto. No va a haber ningún tipo de murallones que realmente den otro tipo de apariencia de vida a las personas, sino que aquí lo que se busca es vida totalmente ecológica, vida sana para todos sus habitantes, con mayor seguridad, un sistema de transporte ecológico y mucha tecnología también aplicada. Ya llegando al final, vamos a hacer un repaso de cuáles fueron las etapas por las que ha pasado nuestra compañía. En el año 1978, como yo les decía, nació esta idea. Fue la etapa del desarrollo de la tecnología, 2014-2015, la etapa de la ingeniería y la construcción en el año 2016, también la demostración y certificación del año 2017 al 19, aún todavía estamos recibiendo certificaciones internacionales. El año 2020 también se recibió, el 2021. En el 2022 también hemos recibido certificaciones de diferentes países, pero en el año 2021, 22 y 23 en adelante es la etapa de la implementación, la etapa donde ya vamos a empezar con la construcción de obras públicas. Ya tenemos diferentes contratos firmados, eso no se lo olviden, es muy importante saberlo. Ya hay contratos firmados para obra pública en 4 países, aparte de los que les he mencionado, y se vienen más contratos en lo que queda del año 2022. Eso genera producción financiera para la compañía, que luego se va a dividir también en los inversores. ¿Y por qué hablo de inversores? Porque vamos a ver ahora cómo funciona el sistema de ganancias para aquellos que quieren invertir en esta tecnología, en el desarrollo de esta tecnología. Realmente para nosotros es un placer darles a todos ustedes, los que quieren ingresar en este sistema, darles la bienvenida al éxito. ¿Por qué la bienvenida al éxito? Porque lo que antes era un proyecto, hoy ya es una realidad y eso ya es un éxito para nosotros. Pero también va a ser un éxito mayor cuando, gracias a estos contratos que ya están firmados, podamos tener facturación propia y todos los inversores puedan ver sus ganancias de dividendos. Posterior a eso, vamos a tener mayores ganancias. Ya les voy a mostrar a ustedes aquí. Los dividendos, como les decía, son el fruto de la facturación de la compañía por la construcción de obras. Después, eso se divide en los inversores. Eso es sintéticamente la explicación de qué son los dividendos. Si yo invierto en la compañía, cuando empiece a tener facturación la empresa por la construcción de obras, voy a recibir ganancias. Esas ganancias son de por vida. ¿Por qué? Porque me convierto en copropietario de toda la tecnología. Entonces, cada obra que se realice en el mundo nos va a generar ganancias. Después, terminada la 15ª etapa, estamos en la etapa número 14, cuando se termine la 15, vamos a estar listos para cumplir con los requerimientos internacionales y poder
entrar al mercado mundial a través de la bolsa de valores, eso también va a generar otra ganancia para los inversores, que ya va a depender según la oferta y demanda, según el precio de nuestras acciones, se va a multiplicar, se va a actualizar y a acrecentar el capital que tienen las personas representado en acciones. Hoy es el momento clave para acceder a este tipo de inversiones, porque la compañía es la que entrega de forma directa los bonos accionarios y los entrega en cantidades de miles. Miles de bonos accionarios hoy puedes tener si accedes a la inversión de alguno de nuestros paquetes de futuras acciones. Así que mi invitación es que no pierdas tiempo, realmente ponte en contacto con la persona que te ha invitado a este webinar para que te explique cómo tienes que hacer para invertir, para ser parte de los copropietarios, para que puedas tener tus ganancias a futuro. Por otro lado, es bueno saber que esto tiene una característica muy especial de que son totalmente heredables. Todo lo que inviertas hoy lo pueden disfrutar después tus hijos. Vamos a hacer un pequeño resumen de algunas características de nuestro sistema de transporte. Es totalmente innovativo, se mueve sobre el suelo, es de alta velocidad, seguro, eficiente, de fácil integración y totalmente ecológico. Todo eso es lo que resume nuestro sistema de transporte. Así hemos finalizado esta presentación de este webinar. Te damos las gracias por haber estado aquí. Yo soy Jano Reyes, estoy representando al fondo de inversiones Skyward Community y les agradezco su presencia en este webinar. Los invito a que extiendan esta tecnología, que extiendan esta información y que en el próximo webinar puedan participar junto a otras personas más. Jano Reyes les saluda desde la República Argentina. Muchas gracias por todo y nos vemos Dios mediante. Gracias.